El recurso de la chacana, vamos a explicar, tendrá la parte de anverso y la parte reverso y tendría cuatro perfiles, un perfil, dos perfil, tres perfil y cuatro perfiles. Entonces, ¿cómo se va a elaborar? En una de las caras, en el anverso, puede ir una representación de todos los elementos que están enumerados en la columna de anverso, es decir, ejemplo, aquí iría el sol pirograbado y el nombre de Inti en español sol. Y al reverso iría los colores de la chacana que están en la columna reverso, tipificado todos los colores que va en cada uno de los cajoncitos. Y en los perfiles, digamos, en el primer perfil, en la primera columna, en la primera perfil puede ir kipi, que significa maleta, y una figura de maleta que es pirograbado. En el segundo perfil iría warmi chilina, sería mandarina, y la figura de mandarina pirograbado. En la tercera iría carwa, que es mes de agosto. Y en la cuarta y última iría urpi, tórtola y pirograbado la tórtola. De esta manera, la chacana ya estaría elaborado, finiquitado cada uno de los cuadraditos de la chacana. Aquí podemos ver entonces en el perfil 1 están todos los elementos que en cada uno de los perfiles, que son 24 perfiles, irían pirograbados todos estos nombres con las figuras. En el perfil 2 irían todos estos nombres con las figuras. En el perfil 3 irían todas estas figuras y en el perfil 4. Es decir, lo hacemos horizontal de cada cajoncito. O sea, un cuadrado tendría todo esta fila de figuras, un cuadrado. Es decir, este cuadrado tendría un perfil, dos perfiles, tres perfiles y cuatro perfiles. Eso equivaldría, lo haríamos en forma horizontal. Es decir, perfil 1 irían los números, así escrito, luego el junca y punya, en el 3 iría el A y en el cuarto A. En el segundo tablón, iría lo mismo, o uno, en el segundo iría a lunes, en el tercero iría e, en la cuarta iría yaya, papá. Entonces lo mismo en el otro siguiente tablón, iría lo mismo estos cuatro perfiles, ¿no? Tres, miércoles, o y churi, hijo. Así sucesivamente en cada tabla, esto equivaldría a cada tabla, un tablón, dos tablón, tres tablón, cuatro tablón, cinco tablón, seis, ocho, y la última que es el 24, el tablón 24 contendría en un perfil capa diciembre, en el segundo kindy picaflor, en el tercero mesa pataku, y en la tercera ananás chirimoya. Listo, entonces los perfiles, todos estos perfiles ya estarían codificados en cada tablón, cuatro elementos o cuatro nombres. Y como les decíamos, en el anverso irían los colores en el tablón 1 o rojo, 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 en el tablón 3, 4, 5, 6 iría tomate, 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 luego amarillo, 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 luego verde, 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 turquesa, turquesa, etcétera, pintado uno solo como vemos en este tablón. Es decir, en conclusión quedaría pintado de esta manera. Mira, tres tablones rojos, cuatro tablones tomate, tres tablones amarillo, cuatro tablones verde, tres tablones turquesa, azul eléctrico 4, 3 violeta. De esa manera ya estarían cada cuadro, o si armáramos una chacana, quedaría esta figura de colores, el anverso, digamos, no tiene ninguna figura, solo colores pintados. En cambio, el reverso, que es la parte posterior, como vemos aquí, está pirograbado un sol, la palabra Inti y en español sol. Entonces, en cada uno iría, los colores están pintados solo para diferenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, iría la figura de Curi, el oro, escrito Curi oro, luego iría Kushki plata, Rumi, Ancas, Amaru, etc. Irían dos, cuatro, seis tablones. Luego el siguiente, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tablones irían pirograbados, todo lo que está montañas, plantas, agua, fuego, etcétera. Y luego los últimos 6 irían ya la luna, el sol, las estrellas, los rayos, las nubes
y la lluvia. Es decir, más o menos así quedaría cada tabla, la parte del reverso pirograbado y escrito con luna. También, como vemos aquí, quedaría la luna, el sol, el Inti y el sol. De esta manera, los tablones ya estarían finiquitados. El color en un lado, al otro lado el sol pirograbado. En los perfiles, de acuerdo a a lo que está en el cuadro, irían los nombres, las figuras pirograbadas, los nombres en quichua, los pirograbados y terminado el tablón de las chacanas.